Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Dakensan Online y a mi canal. Como sabéis, yo soy Hobbs y... bueno, Hobbs. Y nada, hoy vamos a hablar, vamos a hacer un vídeo especial sobre el evento fiesta de verano. Estamos en evento de fiesta de verano. Y como sabréis, pues nada, hay un montón de cosas que hacer, un montón de cosas que explicar. También hay unos trucos que enseñar, que ya la veremos, si lo enseñamos o no. Entonces, vamos a enseñarles lo que es la cámara subterránea. ¿Qué es la cámara subterránea? ¿Cómo es? Vamos a ver, para mí es el mejor lugar, aunque hay otro sitio donde también me está siendo bastante visitado, dentro que es el mundo de Calodoro, porque hay precisamente hay un bug y resulta rentable pues hacer ese bug, ¿de acuerdo? Pues la gente solamente que suele tener el manto, que han pagado los 3 euros y pico que vale el manto, están haciendo este bug porque les sale muy rentable, ¿de acuerdo? Pero nosotros vamos a hacer la cámara subterránea para que la conozcáis, ¿vale? Para que veáis, a mes ha habido un suscriptor del canal que me ha pedido, che, Fox, haz un video tutorial sobre esta cámara. Y digo, pues, vale, de acuerdo. Para esto la cámara, la sala subterránea, pero como tengo unas cañas de pescar, antes de meternos, como veréis, no tengo muchos pases de estos, no tengo 3, pero vamos a hacer un poco de pesca. A ver si sale un pase más y podemos hacer algo más que aparte de enseñaros la cámara subterránea. Vamos a pescar un poquito, vamos a ver, este está libre, pues aquí mismo. Tú, vacía el sitio, vamos. Pues veis, estamos pescando dentro de los barriles de solar y nos ha dado una bolsa de gemas pulidas. Bien, vamos a este rosa. A ver qué nos da. Ah, mira, aquí tenemos una estrella más brillante. ¡Wow, chico! La piedra de almas, que no sea por piedra de almas. Vamos a volver a pescar, que a ver qué nos da. A ver. Lo que está, el solar y tres llaves de la pericia. Bien. Y aquí. Ah, mira, un billete minijuego. De acuerdo, vale. A ver qué nos dan más aquí. Creo que esta es la última. Y otro billete de minijuego, perfecto. Tenemos en total ya. O sea, total. 5 billetes, pero creo que puedo hacer alguno más. No, 6 de caña de pesca. Ya se han acabado las cañas de pesca. Pues bueno, pues vamos a hacer la cámara subterránea, cómo funciona. ¿De acuerdo? Vamos allá. A ver, cámara subterránea. Esta es la cámara subterránea. Entramos en sanguinario. Siempre se entra en sanguinario. ¿Por qué? Porque no hay otros que matar. Nadie te mata aquí. Es una cámara súper sencilla, súper barata y súper bien. Nadie te dispara la flecha, ni te da latigazos, ni te mete puñales, ni espadazos, ni te tira metralletas. No, ni magia under. Ni nada. Pues nada, vamos a iniciar lo que es el recorrido de la sala. Bueno, primero vamos a observar un poquito. Como veis, cada cofre tiene una baldosa, ¿vale? Y para elegir el cofre, pues hay que darle clic a las baldosas. ¿Qué pasa? Pues que uno de todos estos cofres, tiene la pega de que es, digamos, es malo. De todos hay uno que es malo. Y si eliges a ese, pues la cosa es que desaparecen todos, si te quedas sin premio. Desaparecen todos los... Desaparecen todos los cofres y te quedas sin premio. Sin el maldito premio. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer un recorrido y elegir unos cofres. Y una vez elegido este cofre, si no has cogido el que es malo, pues al finalizar el recorrido, normalmente se hace en forma de U, le das aquí la antorcha y terminas el recorrido. Una vez, si no has elegido el malo, pues una vez terminas
El recorrido, pues, abre los cofres y te dan premios. Vamos a empezar el recorrido. Vamos a empezar abriendo este, ¿vale? Luego abrimos este, abrir este, luego abrimos este, este de aquí. Yo elijo este ahora. ¡Ah, mierda! Hemos elegido el malo, a lo que todos los cofres desaparecen. Pues nada, gente, nos quedamos aquí. Ya es el tercer cofre que elijo. Y que, como veis, desaparece todo el contenido. Bueno, aquí termina el tutorial de la sala subterránea. Como veis, pues no siempre se gana. Venga, nos vemos. Hasta luego.